El duro enfrentamiento entre el presidente Petro y un famoso escritor en redes. Como parte del lanzamiento de su libro Globalismo, Ingeniería Social y Control Total en el Siglo XXI, el escritor y politólogo argentino Agustín Laje está de visita en Colombia. Este lunes, en la gira de medios que realizó el también conferencista, no se guardó palabras cuando le preguntaron sobre el presidente Gustavo Petro y su gestión, a lo que respondió que el primer mandatario de los colombianos era un tristísimo error. Colombia es un país que se cansó de lo mismo. Petro supo articular un cambio que nunca fue. Supo poner al Estado como el bien y la gente se lo creyó. Pero ahora su imagen se desploma, aseguró Laje en una de sus entrevistas de La Jornada. Me enaltece que un nazi me insulte, Petro. Luego de las declaraciones del argentino, el presidente Gustavo Petro respondió desde su cuenta de X con una frase que además inició una disputa entre el mandatario y el escritor de dicha red social. Me enaltece que un nazi me insulte de esta manera. Es porque algo por la libertad y la justicia he hecho, contestó el jefe de Estado, Laje, quien públicamente ha declarado ser del círculo cercano del presidente de Argentina, Javier Milei. Laje, por su parte, no se quedó callado y usó sus redes para responder al presidente Petro. Nazi me llama a un tipo que integró un grupo de colombianos dedicados a matar colombianos. Además de ignorante y cínico. Dice haber hecho algo por la justicia y la libertad cuando lo más destacado que hizo fue participar en una organización criminal. Además, en ese mismo trino, el argentino dejó ver temor por su seguridad y afirmó que, de pasarle algo mientras sigue en Colombia, el responsable era Petro.